En esta segunda parte del análisis exploratorio de datos vamos a ver cómo cargar los datos dentro de nuestro cuaderno de Jupyter. Normalmente cuando trabajamos en Machine Learning tenemos una base de datos ajena que puede ser de distinto, de distinto formato, podemos trabajar con una hoja de Excel, por ejemplo, con un archivo CSV separado por comas, uno de los ejemplos más habituales, mm, otro tipo de datos, una conexión con una base de datos SQL, hay miles de opciones. En este caso, y por temas de sencillez, aparte de que es una de las más utilizadas, eh, usaremos un CSV, ¿de acuerdo? Un archivo separado por comas. Entonces, vamos a ver cómo podemos extraer esos datos del CSV y cargarlos en un data frame, es decir, en una tabla dentro de Python, que luego podremos manipular y explorar, ¿de acuerdo? Bien, para los que nunca hayáis visto un archivo CSV que puede ocurrir, eh, vamos a ver el archivo CSV con el que estamos trabajando, ¿vale? en este caso sería el pokemon.csv, Voy a abrirlo simplemente en un, en un editor de texto normal y corriente. Vale, este es nuestro archivo. Entonces vemos que simplemente lo que tiene es valores separados por comas. Perdonad el corrector ortográfico. Entonces tenemos esto que parecen los nombres de las columnas, ¿verdad? Mm, hashtag, name, type 1, type 2, total, HP, attack. Eh, tipo 1, tipo 2, total, puntos de salud, ataque, defensa, etc. Y luego vemos que tenemos aquí los valores separados por comas: es decir, número 1, nombre bulbasur, tipo 1 eh, hierba, tipo 2 veneno, total de puntos 318, puntos de salud 45, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? No es muy fácil de leer así, pero lo que quiero que os quede la idea. Es básicamente que tenemos las filas separadas por eh, las columnas separadas por comas y las filas separadas por saltos de línea. Esta sería la primera fila, en la siguiente línea la segunda fila, etc. ¿De acuerdo? Vale. Entonces vamos a ver cómo podemos cargar esto en Python. Bueno, pues en Python, como es un CSV, usare, y queremos construir un dataframe, usaremos pandas.readcsv. En general, para cualquier método de Python, podemos consultar cómo funciona y su ayuda mediante el comando help. Ponemos help y entre paréntesis el método y suele tener una documentación asociada. Ups, perdón. Bien, entonces ejecutamos y nos aparece esto. help on function ricesv y module pandas. Vale. Bueno, la documentación está casi siempre en inglés. Esto es el día a día de la informática, ya lo sabéis, y bueno, básicamente lo que vemos aquí es la función ricesv y todos los posibles parámetros que tiene, que como veis tiene unos cuantos. En el siguiente cuaderno veremos un poquito más algunos parámetros interesantes y etcétera. De momento vamos a ver cómo, cómo funcionaría este, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, nada, podemos ver que luego nos explica los parámetros. Tiene parámetros, parámetro, por ejemplo, File Path or Buffer, que es donde se encuentra el, el archivo en sí que vamos a leer. SEP, que es el tipo de separador. Por ejemplo, aquí tendríamos un separador por comas, pero en vez de dos comas, habrá otras bases de datos que tengan, por ejemplo, un punto o dos barras, lo que sea, ¿de acuerdo? Vale. Luego, como os digo, en otro, en otro cuaderno exploraremos un poquito más algunos tipos de parámetros, los más importantes. De momento vamos a leer el dato. Simplemente nos venimos aquí, usamos el método RIC-CSV, le pasamos la ruta en la que se encuentra el, CSV, el archivo. Este punto indica que es una ruta relativa, es decir, buscará dónde está exactamente nuestro notebook, en este caso aquí, ¿vale? análisis exploratorios de datos, y a partir de ese lugar se moverá a la carpeta data, es decir, aquí a data y una vez en data a pokemon.csv. Eh, veo que está en mayúscula, voy a cambiarlo. Perdonad. Eh, importante, esto es para Mac y Linux. Si estáis trabajando desde Windows, tenéis que usar la barra al revés, de acuerdo? Es una tontería, pero es importante. Bien, y simplemente qué vamos a hacer: extraer toda la información de este archivo a un data frame y guardar ese data frame en la variable pokemon_data. ¿Vale? Venga, lo ejecutamos y en principio ya se ha ejecutado en Pokémon Data, ya tendríamos nuestro, nuestro resultado. Vamos a echar un ojo así por encima, lo metemos en una nueva celda, Pokémon Data. Bien, pues lo vemos, tiene bastante buena pinta, parece que se ha cargado bien, tenemos en el hashtag que quiere decir número, el número como el índice de cada Pokémon, aquí tenemos los nombres, el tipo y una serie de características, ¿de acuerdo? Bien. Eh, esta base de datos es entre comillas muy benévola y muy asumible. Solo tiene 800 registros, que no son muchos, y mm, solo tiene eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 variables. En ocasiones trabajaremos con bases de datos que tengan miles de variables. O cientos al menos. Y obviamente no puedes ir mirando una a una si se ha cargado bien, cómo se llaman, si están todas. Entonces, para esto tenemos una serie de, de comandos que nos pueden ayudar. Además, como podemos ver, 800 filas se cargan muy bien en, en memoria. Pero si tuviéramos 8 millones, pues esto nos costaría muchísimo. Entonces, para eso aparece el método como, por ejemplo, head. Head lo que nos permite es ver las primeras líneas de un data frame, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si no le pasamos ningún parámetro, nos devuelve las cinco primeras, que las podemos ver aquí bien limpias y ordenaditas, ¿de acuerdo? Si le pasamos un parámetro, pues nos devuelve tantas como pide el parámetro. Por ejemplo, si le pasamos seis, pues vemos que en lugar de quedarse en Charmander, también nos muestra Charmeleon, ¿vale? De la misma forma, podemos usar Tail, que nos devolverá las cinco últimas, ¿de acuerdo? Volcanion, Hoopa Hoopa Unbound, etc. Si le ponemos aquí un número, nos devolverá tantas como indica el número, ¿vale? Esta suele ser la primera medida para ver que se ha cargado bien. Ver que no hay nada raro, que por ejemplo no os aparezca el nombre de las variables como un dato, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Es lo muy, muy básico y es un comienzo. Eh, una buena medida después para comprobar que se han cargado todos los datos y hacernos una idea del tamaño de dato con el que estamos trabajando es comprobar sus dimensiones. Es decir, muchas veces nosotros... Vamos a saber de antemano cuántos datos eh, tiene nuestra base de datos. Vamos a saber que tiene, por ejemplo, un millón de registros y mil variables. Queremos ver que Python lo ha leído correctamente, es decir, que ha cargado el millón de filas y las mil columnas. Podría ocurrir que hubiera habido algún problema de codificación, que algunos estuvieran entendiendo bien. Vale, pues esto nos lo permite el atributo shape del objeto DataFrame. Si vemos la shape, en este caso vemos que se han cargado 800 filas. Y 13 columnas. Perdón que antes dije que eran 14 variables. Son 13. Eh, Esto significa que? Pues que se ha cargado bien. En principio está todo cargado. Y funciona perfectamente. 800 filas, 13 columnas. Eh, otra comprobación que puede ser interesante. Es ver el tipo de dato que haya almacenado en cada columna. ¿De acuerdo? Eh, por regla todas las columnas de un data frame. Eh, perdón. Todos los elementos de una columna en un data frame tienen que tener el mismo tipo. Es decir, si la columna name es un nombre, no puede tener aquí un string y aquí un entero y aquí un float. O si la columna total es un número entero, no podría tener un string, ¿de acuerdo? Una palabra. Entonces, mmm, como da, eh, pandas fuerza a eso, pues lo bueno que tiene es que le asocia a cada columna un tipo, ¿de acuerdo? Entonces vemos que el número es un entero 64, luego tenemos object, que en este caso son los strings, son palabras, luego enteros 64 y lo último es una variable booleana. Una variable booleana es aquella que puede tomar el valor verdadero o el valor falso, ¿de acuerdo? True o false. Bien, esto ya nos permite saber una cosa y es que en este caso tenemos cuatro variables categóricas, ¿vale? Que son las de object y las de bool, o sea, el nombre, el tipo principal, el tipo secundario y si eso no es un Pokémon legendario, y que el resto de variables son cuantitativas, es decir, están codificadas por un número y pueden tomar infinitos valores, ¿de acuerdo? Entonces, en la vida de un Machine Learning Engineer, de un Data Scientist, es muy importante, pero muy importante, comprender con qué variables estamos trabajando. Es decir, no basta con decir. Me construyo un modelo, estas son categóricas, no. Hay que explorar las variables y hay que saber qué información estamos teniendo. Sobre todo, al final, a la hora de presentar resultados, es muy útil. Es útil para construir un modelo y es esencial para interpretarlo y para presentar resultados. Por eso, normalmente, lo siguiente que se hace después de hacer estas pequeñas comprobaciones y ver que se ha cargado bien es construir un pequeño diccionario de datos. Este nos puede venir dado, podemos saber ya de antemano con qué datos estamos trabajando o podemos tener que buscarnos la vida. Preguntar a otras personas, explorar en internet, pero es importante que sepamos siempre con qué datos estamos trabajando. En este caso, pues construimos este diccionario de datos en el que vemos que la almohadilla, el hashtag, es un índice numérico. Eh, veremos que puede ser no es una variable que nos informe, es decir, no, no marca nada, pero puede ser útil para la exploración de datos, como veremos después. Name es el nombre del Pokémon. Type 1 el tipo principal del Pokémon, Type 2 el tipo secundario. Total es la suma de todas las estadísticas de las batallas. Esta base de datos no la he construido yo, la he sacado de internet. Es una base pública publicada por, por los creadores de Pokémon, es en teoría realista. HP son los puntos de salud del Pokémon, ATAC los puntos de ataque, defensores los de defensa, SPATAC los puntos ofensivos de ataque especial, Def, los puntos ofensivos de defensa especial speed la velocidad, generation la generación y legendary si es legendario o no. Entonces, hasta aquí ya hemos sido capaces de cargar los datos y ya comprendemos con qué datos estamos trabajando. En el siguiente vídeo pues calcularemos los principales estadísticos sobre estos datos. Muchas gracias.